La gente me acusa demasiado que yo soy un tipo bien vulgar y un sucio. Realmente no es así. Simplemente yo digo las cosas a mi manera. Y tomé porra, esa es su manera. Y yo lo que quiero demostrar a todos ustedes es que Tomito es igual de vulgar que yo. Es igual de sucio que yo. Lo único que dice las cosas a su manera. Se lo voy a demostrar. Tommy, creo que vamos a hacer. Yo te voy a decir cómo yo digo las cosas con lo regular, la gente, en las redes sociales, y tú la transformas como tú la dirías. Ok. ¿Ok? Sí. Ok. Muchas veces yo le digo a mi esposa, jodes como si se fuera a acabar el mundo. Es incómoda conmigo, tú tan vulgar, tan café, siempre hablando malo. Yo, es que jodes como si se fuera a acabar el mundo, chica. ¿Cómo con mi torre lo diría? Este mundo tan lleno de rosas, eres la espina que más duele. Dice que mierda es esto. No escuché mujeres gritar, ¡ay, qué bello! Y yo lo digo, ¡qué sucio! De esta nada hoy. Tommy Torres se la canta así. Tommy, tú sabes que vamos con esta, que esto está de moda. Tú sabes que están las famosas chapeadoras de bote. Que tú las ves en Instagram diciendo, mira, aquí estamos en Palomino, en un bote, y nunca ponen al gordito dueño de bote. O al viejo dueño de bote. Una interesada, entonces. Una mujer interesada. Muchas veces si yo pongo eso en Twitter, botes interesadas de mierda. Chapeadoras. ¿Cómo tú, Tommy Torres, lo dirías? Se la puse difícil, no sé, pero era un caballo del compositor, de premio, Grammy. Tus ojos son tan verdes y toman un especial brillo cada vez que yo me meto la mano en el bolsillo. En otras ocasiones ni me miras hasta que te compro un regalo y suspiras. ¡Qué cojones! ¡Mira, él está gritando! ¡Quiero tu bicho, Tommy! ¡Coluco! ¡Sucio, tetón, cerdo, cafre, vulgar! Son sucios todos, son malos conmigo. Porque es Tommy, lindo, mira los rizos bellos, cabrones. Yo estoy calvo, todo jodido. Tommy, ¿viste que hay multa en la vida, Tommy? Ok, Tommy. Esta es la más difícil que te voy a poner. Te puedes ir al carajo. ¿Cómo Tommy Torres diría en música? Te puedes ir al carajo. ¿Verdad que no? Y sin que la mujer se ofenda. Vamos. Quiero verte en el rincón más lejano, más allá del mar y del cielo. Y cuando llegues a ese lugar tan soñado, que te vaya bien y no vuelvas a mirarlo. Edu, eres un genio de la vulgaridad fina. Te mandaron al carajo y tú gritas, ¡Tommy! ¡Tommy! Y yo le digo, pero es que te acabo de mandar al carajo, que se joda, que bello. ¡Qué bello es, Tommy! Tommy, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. ¿Sabes que yo soy fanático de Tommy? Mi vulgar te dice, tú eres fanático de todo el mundo. Y yo soy fanático de los cantantes. En serio, fanático de Tommy, muy bueno, un poquito del Grammy, artista internacional, un bravo de la película. No sé ni cómo, en serio, puertorriqueño, señores, aquí. Bravo, bravo de verdad, el artista cantante espectaculares.
Pero la gente, si la gente supiera, detrás de muchas letras de las que tú has escrito, hay tanto que desear. Hay tantas cosas que la gente ni se da cuenta de lo que tú quieres decir. Por ejemplo, hay una canción de Jesse Joy que tú escribiste. A ver si me cantas un cantito, yo te voy a decir cuando la vas a parar, se llama Corre, Corre. La vas y yo te voy a decir para, porque la gente tiene que entender que tú eres un sucio, Tommy. Y es justo que, a mí me acusen por los de Tetron, la mierda, Bulgarucci. Canta Corre, Corre, la de Jesse Joy. Yo así te digo, que corre, 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 corazón. Entonces tú siempre fuiste más veloz. Para verlo ahí. Eso fue una jeva que una vez te dijo a ti que se venía rápido y le escribiste eso. Así que corre, 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 corazón. De los dos tú siempre fuiste más veloz. No fue por eso, Tommy. No me vuelven a grabar más nunca, yo sí, yo. Ustedes no pongan eso en YouTube. Oye, hay otra canción que a mí... Una canción que tú escribiste. Yo creo que la cantes también, porque también ahí, detrás de esa letra, hay una cosa bien rara y bien vulgarucha. Bien vulgarucha. Y las mujeres la cantan. Y no saben que están teniendo mucha vulgaridad. ¿Entiendes? Se llama... te derrumba sobre mí. Cántame, yo te mando a pararla, dale. Cuando mi cuerpo se acerca a unos metros de altura, la gravedad del momento es tan fuerte, no puedo que tarde o temprano te derrumba sobre mí. ¡Párame ahí! Te lo juro que tarde o temprano te derrumba sobre mí. Eso que se cae encima. ¡Vamos arriba, puñeta! Es eso, Tommy. ¿Viste qué vulgar es? Ustedes la cantan. Hay una canción que está así. Está así, yo quiero que tú me cantes un pedacito. Yo te voy a decir dónde está la parte fea, fea, fea. Yo no puedo ni creer lo que tú vayas a decir. Estoy ofendido. Estoy ofendido, Tommy. Bien ofendido. La de una canción que se llama Tu Recuerdo. Una canción que ganó premio, nada, bravo. Tú la escribiste, la escribió él. No premio, más tocadas a nivel mundial. Bravo, bravo la película. Cántame un cantito de Tu Recuerdo. Tu recuerdo sigue aquí. Como un aguacero rompe fuerte sobre mí. Pero a fuego lento quema y moja por igual. No sé qué pensar. Tu recuerdo me hace bien. Sigue, sigue, tranquilo, está bien. Un beso gris, un beso blanco, todo depende del lugar. Párame ahí, párame ahí. O si no, es un beso negro con el vino. Y lo cabrón es que la canción se la escribió a Ricky Martin. ¿Será? Resulta cabrón, Tommy. Qué horrible tu novedad. Y usted se la canta. ¡Qué bravo, Tommy! ¡Ganó un Grammy! ¡Ganó! No, mano. Tommy, de vaya. Yo tengo dos peticiones. ¿Tú sabes que tú tienes una canción que se llama Querido Tommy? Querido Tommy es una canción que a mí me gusta, pero a mí realmente también me incomoda. Porque Querido Tommy, o sea, es que mucho jode el cabrón ese de Pablo. ¿Sabes que cuando salió Querido Tommy, yo realmente siempre quise cantar la parte de Pablo? Ahora que estás aquí, vamos a cantarla. Y me dejan a mí cantar la parte de Paco, lo que yo le hubiese contestado a ese cabrón. Ok, a ver. Voy a arrancar el segundo verso para ir más la parte, o sea, tú cántala. La parte cuando tú le contestas a Paco, yo quiero cantarla. Déjame ese break. Vamos allá. A curarme.
yo lo voy a contestar también. Señor Tommy, aquí le escribo nuevamente. No me ha contestado, pensaba que era buena gente. Puede que esté muy ocupado, pero yo estoy desesperado. Ayúdame a encontrar la forma de decirle que yo muero aquí por ella. Una forma un poco más poética que eso del romanticismo a mí no se me da. Dame algo tan bonito, algo que nunca le hayan dicho, pues decirle que la amo y nada más. No sé si basta. Disculpa la demora. Te soy honesto, me tienes hinchada una bola. En el amor yo soy perfecto y tu mujer me ha dicho eso. Si no, pregúntale a tu mamá. Un ocupado y tú jodiendo con por un buen culo, no fucking jodido, me lo de. Si me preguntas qué decirle a tu chica, dale mi número que yo le compraría. Que la voy a mirar como una media. Cuando se trata de bellaqueo, no puedes irte muy pendejo. Eres un lobo que quiere de chichar. Chichar y nada más.